llego al hospital, entro a ver al niño, no sé qué más, me empiezo a preguntar, a indagar qué fue lo que pasó, me ponía tanto dolor. Y el niño, nos dijeron que el niño había sido, se había caído, había ido al baño, se había caído en un pipote y así fue como lo encontraron. Pero no fue así, o sea, las maestras mataron al niño y después lo metieron en un pipote de agua. O sea, nos hicieron creer que el niño fue ahogado. Nos mintieron en nuestra cara y le mintieron a todos los representantes porque no se comentó. Entregaron a los otros niños, los niños que quedaron en el colegio, y no les explicaron lo que estaba pasando. Simplemente le dijeron que, el día, que se suspendían las clases por consejo de docentes. O sea, ni siquiera le dijeron que un niño se cayó, que hubo un accidente. Y entonces exigimos justicia, queremos que todo el mundo lo sepa, porque esto nos pasó a nosotros ahorita, pero le puede pasar a otro niño. Las maestras no nos hablaban con la sinceridad. El mío varias veces recibió golpes. Golpes de... Y yo le decía a la directora, y la directora lo único que me decía es que hablara con el representante del niño o de la niña. Por eso. Bueno, mi hijo tiene 3 años en esa escuela, 4 años. Y las quejas que viene presentando últimamente fue del año pasado. De los demás años, mi hijo estaba tranquilo en ese momento. Entonces, se pide justicia, porque aparte de ella, falta gente. Desde el personal que limpia hasta el dueño tiene que estar ahí implicado en todo lo que pasó. Falta que la autopsia como tal revele la hora exacta. A nosotros, en el acta de difusión dice a las 11:50. Obviamente sabemos que no es así, y eso es lo que vamos a explicar en el transcurso de la semana. Mañana vamos a fiscalía y a explicar y a corroborar lo que le hicieron a nuestra niña.